Horacio, te interrumpo un segundo. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás? Sí. Tengo entendido que la pelea del sábado es bien brava, ¿no? Bueno, sí, una pelea dura. Vos mismo habrás dado las opiniones de acá de Luna Park, que están divididas. Así es, Ferreira es bien, bien difícil. Bien difícil, es un nombre de la categoría gallo. Pero yo me siento bien, Andrés. Peleas son todas duras. Imagínate que el campeón no debe esquivar nunca a los adversarios. Este era un contrato firmado, es un negocio que no es muy bueno para mí, ya que tengo sobre la otra pelea encima, pero ya era un contrato firmado y había que respetarlo. Bien. Muy bien, muy bien, Andrés. Hace 20 días que estás concentrado, ¿no es cierto? Sí, hace unos 20 días que estoy concentrado, ya 25 días. Andando bien, peleas son peleas y lo dejamos en la mano de Dios, ¿no es cierto, Andrés? Cabal, vos sos un hombre siempre con la cabeza ocupada en tus negocios, tus casas, tus tiendas. Ahora te sacaste todo eso de la cabeza, ¿no? Bueno, sí, ahora cuando ya me concentro, Andrés, eso me queda todo disipado. No pienso nada más, solamente en mi trabajo, en entrenamiento y en mis adversarios. Y hoy, mejor dicho, el sábado, tengo uno muy difícil. Horacio, como argentino y como admirador tuyo, te deseo la mejor de la suerte. Bueno, para vos, Andrés, para toda Telenoche y para este gran canal, que es mi canal preferido, sin ofender a nadie, muchas gracias y buenas noches. Adiós. Gracias a vos.